Good morning, my friends. Welcome to my English class. Bienvenidos, buenos días, los estudiantes de segundo grado de primaria. El día de hoy nos toca empezar la unidad 3 con el tema los colores, ¿ok? Vamos a ver un video antes de empezar a trabajar los libros para recordar the colors, los colores en inglés. En este momento, vamos a aprender el nombre de los colores en inglés. Negro, black, black, blanco, white, white, amarillo, yellow, yellow, rojo, red, red, azul, blue, blue, celeste, sky blue, sky blue, verde, green, green, rosado, pink, pink, anaranjado, orange, orange, marrón, brown. Mi gracias. Brown. Violeta. Violet. Violet. Morado. Purple. Purple. Vamos a recordar una vez más. Repitan después de mí. Repeat after me. Negro. Black. Black. Blanco. White. Amarillo. Adrián, dime, solo Adrián prende su micrófono. Adrián, amarillo en inglés. Yellow. Very good. Yellow. Rojo. Abigail, dime rojo en inglés. Red. Red. Azul. Álvaro, solo tú dime azul en inglés. Blue. Blue. Celeste. Fernanda, solo tú dime celeste en inglés. Apaga tu micrófono porque está distorsionando. Apaga tu micrófono, hija. Apaga tu micrófono. Luego hablo contigo por chat. Apaga tu micrófono, Fernanda. Heidi, dime celeste en inglés.
Heidi, ¿sabes? Te estás acordando, ¿no? Porque después tiene que pasarte a ti. Ok, entonces apaga tu micrófono para poder escuchar. Heidi, apaga, escuchar acá. Sky blue. Sky blue. Verde. Amigo Estefano, dime, verde en inglés. Green. Very good, Estefano. Green. Green. Muy bien, very good. Rosado. Derek, prende tu micrófono y dime rosado en inglés. Ahora sí. Pink. Very good, Derek. Apaga tu micrófono. Pink. Muy bien. Anaranjado. Paolo, amigo Paolo, prende tu micrófono ante el mío. ¿Cómo se dice anaranjado en inglés? Orange. Very good, Paolo. Apaga tu micrófono. Very good. Orange. Orange. Marrón. Voy a darle una oportunidad más a Heidi. Marrón. ¿Cómo se dice marrón, Heidi? Heidi, ¿me escuchas? ¿Sabes o no? Mueve con tu cabeza. ¿Vas a decir sí o no? No se te escucha porque estás el micrófono está apagado. Tienes que prender tu micrófono, Heidi. Brown. 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 Muy bien. Very good. Ok. Muy bien. Apaga tu micrófono ahora. Brown. Violeta. Violet. Morado. Purple. Fernanda, hijita, tú eres la única que está con el micrófono prendido y está sonando así como interferencia. Apaga tu micrófono, hijita, por favor. ¿Ya, Fernanda? Gracias. Dile a tu mami que te ayude. Muy bien. Ahora que hemos visto los colores, en inglés, vamos a pasar al libro, ¿ya? Todos van a abrir su libro. Todos van a abrir su libro, el student book, ¿ok? El de colores. Yo ya student yo saqué. El que ya sacó, lo felicito. Yo voy a abrir acá mi student book. ¡Mi saqué cuadernos de inglés! Muy bien, very good. Ok. Ya, listo. Yo tengo aquí el inicio de la unidad 3 del student. Aquí vemos a unos niños y yo les voy a decir lo que los niños están hablando. ¿Ok? A ver, dice. El niño le dice, what color is this? ¿De qué color es esto? Y le está señalando al teddy bear, al osito de peluche. Y la niña le dice, it's brown. Abajo tengo otra conversación. La niña pregunta, what color is this?
¿De qué color es este? Y su compañero le responde, it's pink, es rosado. Y en la última conversación dice, what color is this? ¿De qué color es este? Y señala un robot y su amiga le dice, it's blue. Ahí estamos viendo tres colores, brown, pink and blue, ¿ok? Sigo bajando y aquí tengo los colores que nosotros hemos visto en el video. Empiezo, white, pink, red, yellow, green, blue, brown and black, ¿ok? Esos son los colores que vamos a trabajar. Luego, aquí ya vienen unas frutas, ¿ok? Aquí dice, they are green pears. Estos son peras verdes, peras de color verde. Aquí dice, they are red apples. Red apples. Estas son manzanas de color rojo, manzanas rojas. Acá dice, they are orange, orange. Aquí hay naranjas, acá dice naranjas de color anaranjado. Miss, y de abajo dice este, color yellow, banana. Sí, yellow bananas. They are yellow banana. Las bananas son de color yellow, amarillo. And they are purple grapes. Aquí hay uvas moradas. Purple, morados, uvas moradas, ¿ok? Uvas moradas. Ok, hasta ahí vamos a ver el colores aquí en el student book. Ahora vamos a trasladarnos al workbook, al workbook. Ahora abran su workbook. ¿Qué página? La página que ustedes están viendo en pantalla es la página 28. Es la página 28, ¿ok? Con mis amigos de YouTube, hasta aquí llega la grabación. Ustedes van a trabajar en sus casas en las páginas 28 y la página 29. Me quedo con los niños que están online, que están aquí conmigo. A los amigos que nos ven por YouTube, les digo goodbye. Aquí termina la grabación. Bye, bye. Nos vemos la próxima clase.